Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Dale la sala de campanita. Ahora antes de conocerte, todo era triste. No sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció, que ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. No, 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 falta, 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 Jonathan. Jonathan. Dale, tú como hermano. A ver, hermano. Bueno, ya. Antes que nada, muchas gracias por el apoyo de usted, de todos ustedes, porque esto no se puede llegar a un final cuando es una cosa muy importante para mi hermano, que es muy... Que como cada persona, ¿verdad? Necesitamos un apoyo para una persona para que salga adelante. Dice que una mujer no es nada si un hombre no está a su lado. Y un hombre no es nada si no está una mujer a su lado. Tiene que caminar los dos de acuerdo, siempre tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Y, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades. Tardaste mucho tiempo. Gracias. Gracias por todo. Y más que nada, gracias por todo el apoyo que tú me has dado. Y gracias a mamá también. Muchas felicidades. No. Claro que sí. No pierde un hijo, gana una hija. Claro, claro. Feliz. Bueno, pues yo les doy las gracias a todos porque no contaba que me acompañaran. Cuando una cosa se quiere hacer con mucho amor, mucha felicidad para mí, mire, algo tiene que pasar. Mire, el padre me quedó mal, no vino, pero no por eso. Vamos a hablar lo poco que podamos expresarnos con las familias. Y pues le doy gracias a Dios, que yo le pedía mucho a que se casara mi hijo. También un saludo para mi papá y mi hermana, y mi papá que no lo tome a mal porque está lejos, pero lo tenemos cerca de nosotros. Y también a mi hermana, pues quisiéramos que esté con nosotros, pero no se puede. Pero un saludo a mi papá y a mi hermana, a José, a toda la familia. Gracias. Antes que nada, les doy las gracias. Sinceramente, de corazón, a todos mis hermanos, mis hermanas, a los vecinos que los tenemos de
como familia también. Y este, gracias. Y le mando un saludo a mi papá y desde lejos que me eche la bendición. Mi hermana Elvira, mi papá, a la señora este, María Luz, de su mamá de Juanita, su hermano Nico. Su hermana Nico, su hermana, este, todos sus hermanos, porque no me sé bien su nombre, disculpe si no me, no pronuncio a todos o no me acuerdo yo. Y pues, antemano les doy gracias a todos por acompañarnos y seguimos adelante, nos vamos para otra casa. Hola, Julio. ¿Quién es? Mi papá. Ah, pues habla con tu papá. 2 minutos. Ya les hubieras. Bueno, viejo. ¿Qué pasó? ¡Qué milagro! Es lo que digo, qué milagro. ¿Cómo estás? Nah, ¿cómo crees? Aquí, aquí ya preparándonos para ir a pedir a tu futura nuera, a la otra nuera de. No, apenas nos vamos. Este, yo te marco cuando estemos allá para que también hables desde lejos, aunque sea. Este, trae. Hola. Ok, viejo, pues. Bueno, entonces. Bueno, pues yo te marco al rato, viejo. Ah, sí, cuídate. ¿Van a estar esperando ellos? Sí, nos vamos. Sí, ya además van a hablar de rápido. Horas que se nos hizo un poquito tarde. Pero cuando uno quiere hacer las cosas bien, no falta cosa que se atraviese. Estábamos esperando el sacerdote que iba a venir, pero no llegó. Pero no por eso, mire, estamos acá para honrar la presencia de en primer lugar, de Juanita, ante ustedes, que ha estado con ustedes. Y pues con respeto venimos a pedir la mano de ella, que ella ya hablaron, ya se platicaron, y creo yo que pues ya llegaron al fin de que pues se van a, ustedes ya saben que se van a juntar, después se casarán, pero nosotros lo venimos a honrar en memoria que no está su papá de ustedes, no está su mamá. Pero precisamente por eso venimos directamente con ustedes, que no traemos nada, pero basta el respeto que les tengamos a ustedes y principalmente a Juanita. Juanita, pues yo te pido que en estos momentos mi hijo viene a pedirte para que se reúnan y yo les voy a decir lo mejor. Y tú sabes que mi hijo, para mí y para todos los que lo conocen, es una buena persona, es un buen trabajador y es un hombre responsable. Eso sí se los garantizo. Y yo, Juanita, te pido de favor que algún día, tú sabes que en el matrimonio no faltan cosas que pasen, pero siempre estén unidos y comunicándose los dos. Porque como dice el dicho, que el que quiere saber nuestra vida, nos morimos y van a decir, ay, pobre, era tan buena gente, era, ya se murió. Y queremos hacer ver la vida mal,
Si hay pobre, ya se casó, la mujer está. Yo ya sé esas cosas. Pero yo no quiero aquí, ante toda tu familia que está, que yo les pido respeto para todos ustedes, principal a ti. A ti y a mi hijo. Por eso venimos, no traemos manjares, no traemos nada, pero con respeto, con educación que yo les he dado a mis hijos, venimos a hablar aquí con, en presencia de tu hermana y de su esposo, que son la base principal. Yo, para mí, son ustedes. Y también presencia que pues, contamos aquí, que yo no sé si sea tu tía de hermana de tu papá o de... Pues me alegro mucho. Así es que me da mucho gusto que usted venga en su presencia a honrar su presencia de su sobrina. Pues gracias, señora. Y se los agradecemos mucho que aquí el joven y mi sobrina ya se supieron entender, ya se comprendieron los dos. Qué bueno. Estoy orgullosa de ella, de que nos juntó a toda mi... La familia. A nombre de mi hermano, pues estoy acá con ellas. Así como mi sobrina ya la aceptó el muchacho, y el muchacho aceptó a mi sobrina, como usted le acaba de decir, ojalá esto que no lo tomen como un juego. Esto lo que se va a comprometer mi sobrina, y se va a comprometer aquí el joven, que sea para toda la vida. Pero lo principal que, pues, es una muchacha que se dio a respetar, se dio vaya, a valer, con su familia, con su se hermana. Se dio a valer y, como les digo, ya está grandecita y nos sentimos orgullosas de que llegó a su edad, que ella se supo valorizar. Claro que sí. Y nosotros, pues, con mucho gusto, muchacho, que aceptamos. Estás aquí con la familia y con tanto gusto. Gracias, gracias a todos y gracias a sus hermanas y antes que nada Juanita. Y antes que nada, pues Juanita. Hoy en este día que ante muchos testigos que tenemos de tu familia, tanto mi familia y ante los ojos de Dios, que es lo más grande y para mí, y pues yo nada más te quiero entregar algo hermoso de, a ver si te aceptas o no. Muchas gracias. Pues, aunque no está mi papá aquí, pero yo sé que donde está él está muy contento. Mira, Philly, y ustedes como hermana que han estado con ustedes, les traigo un pequeño presente. Y gracias, pues, gracias por aceptarme como familia. Sí, pero antes ahora sí de recibir esto. Yo quiero hacerles oración lo que me dijo mi mamá, verdad, que ella está contenta de que ahora sí que mi hermana pues, la vienen a pedir, pero que ella espera que pues por lo menos se casen por el civil. Sí, de hecho yo he hablado con ella y no nos vamos a casar ahorita. Yo les digo, no nos vamos a casar ahorita, pero yo les prometo ante ustedes, tu familia, mi familia, que nos vamos a casar por lo civil. No les digo la fecha, cuándo, porque sí. No les puedo decir mañana o pasado, que tampoco cumpla yo, ¿verdad? Pero de que nos vamos a casar y nos vamos a casar, yo he hablado con ella y es lo que le dije. Le digo, yo le prometí a mi mamá, le prometí a ella que le iba yo a entrar a pedir a mi novia y ella tenía deseos de que entraran a pedir y lo estoy cumpliendo.